Pues nada, adiós, profesora. Madre mía, joder. La que casi me pilla un poco ahora al final, ¿eh? No esperaba que me iba a venir ahí corriendo aunque la mirase. Uff, ni tan mal. Y menudo cabezazo que se ha llevado. Bueno, otro monstruo que me mata. ¡Soy Hoppy Hopscotch! ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? No. ¡Ay! Quiero tirar los carteles. No puedo. ¿Por dónde debo ir? ¿Qué es esto? La wea. No puedo. ¿Qué tiro bengalas? ¿Qué es esto? Guardando. Allí hay una batería. Vale. Uf, joder, vaya tensión, ¿eh? ¿Qué hora es? Las 8. Todavía me queda una horita más ahí para hacer directito. No tengo ninguna cinta. A no ser que esté por aquí oculto. Oh, ni idea. A lo mejor está por acá. Pero intuyo que va a ser todo el tutorial de usar este arma. Hostia, me he cambiado otra vez a la zona de atrás. Ah, vale, sí. Volvemos para adelante. Me he pasado un poco ahí de distancia. Ah, vale. Veamos, veamos, veamos. Por aquí no tiene pinta de cinta. Pero como digo, sí. Nada, supongo que será el tutorial ahí. Vaya, hombre. De cómo usar esto, la manita esta. Supongo. Estamos en una mina, madre mía. Esto me recuerda al de Forest. Cambiamos a la mano número 2. Uy, un poco justo. Work area, vale. Supongo que para abajo, ¿no? Uy, hostia, vale. Esto no abre. Por aquí tenemos energía, que no sé a dónde habrá que llevarlo. Oye. Como iba a decir, estoy yendo un poco a ciegas. Ay. Vale. Tengo que tirar en esta dirección. Ya me tengo que ir a dormir. Ah, sin problema, Iris. Pues nada. Si tiene que irse a dormir, sin problema alguno. Yo estaré aquí, nada. Una horita más. Hasta las 9. Y ya iré cortando. Y tiene pinta de que este capítulo ahí tendré que continuarlo en otro. En otro directo. Primer capítulo duró 20-30 minutos, el segundo 2 horitas o por ahí, y este tiene pinta de que va a durar 4. No está mal, la verdad. Perdón, después te veo, amigo. Sí, sin problema. Aquí todo el mundo y bienvenido, y puede entrar cualquiera en cualquier momento, no hay prisa. Ni problema alguno. A ver, ahora, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Dónde tengo que activar? Si cambio de mano, ¿se me quita la energía? Sí. Vale. Cuidadito con el agujero. No, por aquí no tiene pinta de que deba continuar. Corriente, 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 corriente. Vale. Ah, coño, joder. Estoy más ciego.
Vale, esto activa energía ahí. ¿Y qué se supone que hace? ¡Ah, coño! Vale, joder. Sí, confirmado, señores, estoy ciego. Cambio la mano derecha. Subir. Subimos. Subimos. Vale, tremendo parkour. Ahora sí que sí. Oye, mira, la verdad que este capítulo me está gustando mucho más. Como digo, que el primero y el segundo. Vale, punto de control. Ganchos, torres de estas. Uy. La pregunta, ¿cómo los conecto? Por aquí tengo para saltar. Joder, aquí ya sé que empiezan los puzzles. ¡Qué ganas de puzzles! ¿Eh? Ese creo que está ahí bien conectado. Vamos a empezar desde el final hasta el principio. Fuck, ahora el problema es que no puedo saltar para allá, ¿no? Tengo que ir por aquí sí o sí. Vale. Palanquita. Esto lo giramos bien. Y... uy, mierda. Vale, easy peasy. Ahí, apuntamos ahí. Y... ¡fuego! Vale, ha funcionado. Sí, vamos a ir por acá. ¿Y esto qué ha activado? Espera. Ha activado el ascensor. Ah, espera, ya sé cómo. Vale. Vale, me he quedado un poco corto. Terrible. Vale, creo que ya sé cómo. Hago todo el circuito que conecte y luego tiro la palanca desde la plataforma esta que... hay un... ascensor, creo. A ver. Sí, mira, una plataforma, vale. Pues tiramos por acá. Ya está todo configurado. Y solo tengo que venir por acá. Creo. Y... ahí. Y correr. Ah, oh, vale. Hostia. ¿Y ahora what? ¿No funcionó? ¿Se ha movido o algo? Pero no. Hay que esperar un poquito. Vale. Sí, ¿cómo era esto? En el primer capítulo era un trabajador que... Ok, ya empezamos con las cosas satánicas. O con las cosas de animatrónicos. Como decía, primer capítulo, un trabajador vuelve a la fábrica en la que trabajaba. Se ha ido, terrible. No me gusta. Y... entre que empieza a investigar después de estar años sin volver, sin ir al trabajo o a la fábrica, que estaba abandonada, acaba enfrentándose a muñecos diabólicos, se encuentra una Annabelle y ahora nos hemos cargado a un robot animatrónico juguete que es una profesora. Una profesora loca que no te quita el ojo. Y ahora como enfrente a un robot o un juguete así, controlado por el diablo, joder, ya lo que faltaba. Cambiamos de zona.
Ay, pues ni tan mal. Playhouse. Do not enter. Ah, espera, Playhouse. De ahí entonces estoy yendo ya a otra casa, ¿no? Por lo que veo. De momento lo que no le he dado uso es esto a esta otra ma. ¡Largo bicho! Iba a decir. El uso de esta manita, pero ya sé cuál es el uso, creo. Aparte de iluminar un poquito. Bueno, ¿dónde estará? No veo la cinta. Lo está volviendo, ¿verdad? No. Supongo que las cintas son estos tutoriales, un poco de información del lore, que no me estoy enterando de mucho. Lo único que sé que los juguetes creo que son niños y los trabajadores ahí. Hay algunos que son malvados. Hay uno que es como un prototipo que creo que es esto de las manos de Freddy Krueger del capítulo anterior. ¡Fuera, hombre! ¡Que largues, coño! ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder! ¡Que no! ¿Dónde debo ir? Aquí, ¿no? Pues no veo una mierda. Ah, no, que se asusta la luz, ¿no? Y yo tirándoselo a la cara. Ah, no, parece ser que a algunos les asusta la luz, otros no. Madre mía, todo el ejército que me sigue. No sé por dónde debo ir. Mierda, me he quedado sin muni. ¡No, no, 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 no! ¡Que no me sigas, coño! Madre mía, aquí todos son unos acosadores en este juego, ¿no? Mierda. Permiso. He dicho con permiso. Joder. Vale. Pues por aquí abajo. Creo que no está nada mal. Esto está tensito. Me gusta, me gusta. ¿Dónde estoy? No veo nada. Bueno, literalmente en serio no veo una mierda. Hay momentos que no se ve nada de nada. Bueno, esto me recuerda al Five Nights at Freddy este del Security Breach. Cuando te enfrentas a esto al animatrónico este que es como un sol. Venga, retrocede, hombre, bicho urso. Creo que estoy dando vueltas, ¿no? Pues, madre mía, con los bichitos, ¿eh? ¡Largo! Estoy en mi barrio. Vale, tengo que activar la energía, ¿no? Porque esto obviamente no tiene nada.
Puedo saltarme aquí los atajos. ¡Que te largues! ¡Eh! Vamos, abran camino. ¡Que abran camino! Bueno, aprenden, ¿no? ¡Urso! ¡Urso! No sé si está demasiado de energía. ¡Ay, caño! Madre mía, estoy más perdido aquí. Ah, vale, tengo que darle con fuerza, ¿no? Hostia, que también suben aquí. ¡Algo! Rápido. No me rujes, ¿eh? No me rujas. ¿Qué coño estoy? Es que no sé si estoy diciéndolo muy lento. Está muy oscuro todo. Largo. Uy. No, no. Con permisito, carajo. No. Venga. Ah, espera, que puedo subir por aquí también, ahora que me fijo. Vale. Oye, a ver qué. Dejar de acumularos ahí. Que te largues, tozudo. Venga, venga, urso, urso. Bueno, voy a buguear ese pego ese. Vale. Pillamos el high ground. ¡Mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah! Vale, a ver, sí. Te tendré que activar los dos ahí. Darle los dos pulsadores. Lo más rápido posible es lo que creo que tengo que hacer, ¿no? Si no estoy entendiendo si se está manteniendo la energía o se va al poco rato. No me rujas, coño. A ver. Es que si supiese más o menos el camino rápido. Aquí esto es para llegar ahí aquí. ¿Puedo ir por esta zona? Me he bugueado. Hola, ¿me ayudas? Estoy bugueado. No puedo moverme. Te agradezco la ayuda. A ver. Más o menos veo el camino, pero es que voy muy lento. Si tengo que estar aquí disparando, evitando ahí que se me acerquen los bichos estos. En todas direcciones. A ver.
El coso del botón que tengo que activar es ese. ¡Largo, coño! ¡No hagas trampas! ¡Coño! Este no se mantiene. Ahora, vale. No, no se mantiene. No. Uno, dos, tres. Muy rápido. ¿Qué tengo que activar primero el del otro lado? Largo. Creo que este de aquí con los activos dura más, ¿no? El tiempo. Creo. ¿What? No entiendo. ¡Ah! ¡Largo! ¡Que te cae una caja, hombre! Vale, ahora sí. Ahora que tiene este ahí presionado. Ahora sí puedo. Vale. Capichi. Porque me dio por. Porque vi la caja ahí de reojo. Y me dije, un segundo. A lo mejor esta caja puedo usarla ahí. Para que haga presión. Y pueda mantener esto, el botón presionado. Coño, largo. O si también tengo que. Ah, no, vale. También tengo que bajarle la cajita a esta. Amigo mío, ahora sí entiendo. Estos están mantenidos, sí, están azules, así que perfecto. Solo tengo que llegar aquí, darle al botón. Y posiblemente estos bichos ya se larguen. ¡Fuera! Por acá. Y... ¿What? ¿Para qué se supone que se mueve esto? ¡Coño, dale! Vale, no sé muy bien para qué tiene que moverse eso. Es para el otro lado, ¿no? Intuyo. A ver, joder. Es que... No está mal el tema de puzzles en este juego, ¿eh? Mola. Tienes que estar atento, hay tensión... Vale. Vuelita de acá. Vale, había que estar atento, a lo mejor todavía me están siguiendo. Pues oye, ni tan mal, la verdad. Lo estoy diciendo todo más o menos de la primera. Uy, qué mal rollo, una piscina, ¿no? No hay muro.
música, no hay ambiente, solo se oye a mí, los pasos y los sonidos de los bichos ahí cuando hay uno cerca. ¿Eh? Montones de nada. Una puerta entreabierta que no puedo entrar. Por la maldita bombona. Que también está bloqueada por el otro lado. Vale. Creo que esto me recuerda un poco a Resident Evil 2. Esta zona aquí de cercas. ¿Tú eres el ángel de Poppy? ¿Viniste a salvarnos? Pero no queda que salvar. Okay. No aquí. Estás en la casa de Katna Pangel. Su hogar. Millones de pares de ojos te miran. Chale. Observan. Te aguardan con hambre. Solo quieren meterse debajo de tu piel. Y devorarte pedazo a pedazo. Llenar lo que está vacío en su interior. Joder. Esa cosa, Katnap. El prototipo es su dios. Y esto es lo que le hace a los herejes. Estos pequeños herejes siguen a Katnap para evadir este destino. Y a cambio pueden comer. Intentamos vencer el control del prototipo. Soy la última de las criaturas sonrientes. Escúchame. Tienes que salir de este lugar. Sí, no me digas, genio. Tienes que vivir. Tú y Poppy pueden arreglar esto. Acabar la locura. El terror. Oh, no. Oh, no. Déjame. ¡Por favor, oh. Lárgate! ¡Corre! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Hostia, aquí sí me han pillado ahí desprevenido. Estas almas merecen descansar en paz. Joder. Levántate. ¡Wake up! Vale, ¿para dónde tengo que correr esa cuestión? En serio, voy a tener que comerme todo el diálogo otra vez. Ay, Dios mío, qué manía con poner puntos de control antes de diálogos, ¿eh? Bueno, no sé, a lo mejor ahora me sale directamente el bicho ahí ya infectado. La pregunta, ¿por dónde debo tirar? Aquí esto estaba cerrado. No, no. No, no. ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Lárgate! Sí, eso que... ¡Corre! Estoy buscando la salida, señor. ¡Ah, mierda, que está infectado! Me hago en la puta, con el grito. Vale. Me ahorro el diálogo, solo que tengo que hacer toda la bajadita con las escaleras ahí. Y no sé por dónde tengo que tirar, porque para atrás está bloqueado la salida. Por donde vine, así que... No estoy muy seguro hacia dónde tengo que tirar. No, aquí no. Lo que voy a hacer esto un segundito, gente, aunque esté acabando el directo y no puedo aguantar, es echar una meada. Es que nada, un segundo y vuelvo y continuamos. Puede que escapemos de este y ya sea el último del directo, no lo sé. Ahora vuelvo. Perdonad, ya estoy de vuelta. Mucha tensión, la verdad.
Y la verdad que no está mal el juego, me está encantando. Dame un segundo que mire por aquí una cosita. Vale. Fuera. Y... Ahora, vale. Vale. A ver, volvamos a mirar esto en detalle en el sitio este donde está el tío este encerrado. Porque... A ver, dice corre, pero es que no veo ningún sitio para poder huir. Porque aquí esto se me cierra las puertas. No, espera, a lo mejor solo tengo que darle la E. A ver. ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Por favor! Vamos, vamos, vamos. ¡Transfórmate ya, hombre! ¡Más rápido! Está bloqueado. Y esto por la parte en la que vine, veo que hay un hueco ahí por el que puede saltar. Estoy confundido. Ah, puede que esto a lo mejor no sea ni camino, o sea, esto simplemente era algo... Un camino secundario, una cosa, una habitación sin más. Porque veo que ahora está abierto ahí. Aquí no hay nada. Vale, pues entonces no hay el camino, entonces... ¿De frente? ¡Hola, campeón! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Corre! Aquí esto no se abre, creo. Ah, no sé que estoy pillado. Pillado, pillado. Las otras puertas ahí son... Están cerradas o no llevan a ningún sitio. Nah, esto es probar y probar. Hasta que encuentre ahí el caminito. Por cierto, ¿por aquí hay algo? No. Montones de nada. El fuego este no le sirve al bicho este que se infecta. ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Lárgate! Sí, pero ¿por dónde? Joder. ¡Qué rápido te levantas! ¡Venga! ¡Hola! ¿Por qué antes no se había roto el suelo? Vale. Ya no tenemos camino. Perdón, señores, ahí sí ahora he fallado bastante, pero es que literalmente. Antes estuve donde estaba ahora mismo. Al lado de la puerta no se me abría y no se rompió el suelo. Así que, a ver. Ahora sí, lo único que ahora al final me he quedado un poco pillado porque me he desorientado. No sé si tengo que tirar para frente, para atrás. No lo veía. Y ahora que fijo, tema coleccionables y eso. Creo que sí había, pero. Solo he encontrado esta hoja. ¿Me habré saltado alguno? Puede ser. Al igual que haya cintas. ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Lárgate! Vamos, vamos, rompe, rompe.
Venga, déjate de dramas. ¡Mierda! 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 ¡Ay, coño! Ay, me está costando. Esto sí que me está costando un poquito, pero vale, vale. Aquí no hay tan claro como las anteriores persecuciones ahí, que más o menos te intuyes por dónde ir. Aquí... cuesta un poco más. Pero vale, ya he visto el camino. Rompo el suelo. Oye, lo único que me jode es que salga aquí, que tenga que bajar las malditas escaleras sin que no vea una mierda. Pasar la piscina y no dejarme ahí al lado de la entrada, ya. O justamente ya en el momento... no sé ni hablar. O justamente en el momento que se infecta el tío este y estoy al lado y está. ¡Elude! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Me transformo! ¡Por favor, lárgate! ¡Corre! ¡Adiós! Pero vaya como corre sin piernas el cabrón, la verdad. Vale, no hace falta ni agacharme aquí. Rápido, 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 rápido. No quiero ni mirar detrás. ¡Mierda! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Eso está de cerca, cabrón! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Quitaos! He tirado una bengala, capullo. ¡Uf! Madre mía, estoy muriendo ahora mismo, lo que no he muerto en todo lo que llevo de directo. Ay, con lo que venía con spawnear aquí, coño. Si hay algo que me jode en los juegos, es esto. Los puntos de control antes de una cinemática o de una zona con mucho diálogo. O en zonas alejadas ahí de donde tendrías que estar. Sí, lo sé. ¿Reaccionas? No. ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Corre! Hola, amigo mío. Te faltan un poco las piernas, ¿no? Con permisito, dijo Monchito. ¿Cómo diría Laikan? La cámara no está muy bien colocada del todo, como los días anteriores. Algunas horas también lo coloco yo, pero bueno, qué remedio. Esto sí que es prueba y error. Entonces pensé que me iba a costar más, iba a ser esto donde la tía, la profesora está ciega. Bueno, ciega, que se movía cuando yo me movía. ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Por favor, lárgate! ¡Corre! Aquí hay mucha gente, supongo, streamers así, ahí. Estarán aquí muy asustados, gritando ahí del pánico. Yo estoy un poco en plan de chill. Y un poco harto de ya de esta zona. Hombre, mierda, encima me pilla ahí a través de la pared sin llegar a la zona. Oye, vaya robo. Ay, a ver, será mejor el fondo a la izquierda. Bueno, a ver, intuyo que sí, si salen bichos ahí, supongo que te indicarán. Por aquí no es. Ay. Que programó los puntos de control aquí, le voy a matar, ¿eh? Ya estoy cansado de ver esta piscina, es que ya me la sé hasta de memoria. Le puedo hacer hasta un croquis de todo esto, en detalle. Diréis sí, y yo diré no.
pongo ahí una piscinita, dos patitos y poco más. Un poco de sangre y listo. Sí, corro, ¿no? ¡Oh, no! ¡Déjame! ¿No? ¡Por favor, lárgate! Vale, ya me largo. Me quedo solo, solín, solito. Venga. Vamos, vamos. ¡Jefe de equipo, estoy a tope! ¡Speedrun! Vale, vamos a probar entonces ahora al fondo a la izquierda. Como los baños. Aquí nada. Aquí. Acá. ¡Subo! ¡Mierda! Bueno, no sé, por aquí sin más. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Mano! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo prefiero esto antes de que me dé el susto. No porque me asuste, no. Porque me quedo sordo del grito. Literalmente es como los gritos del Final Fantasy Freddy. Un dios que no sé. Aquí. Venga, que a lo mejor ya nos lo pasamos a la primera. Ahora sí que sí, señores. Creo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Déjame! Pero qué mal rollo ahí sin patas, el tío. Y encima le tiene una bengala para quemarse más. O sea, mira, ahora le da mejor efecto ahí con la bengala puesta. Dos. Sí que se mamaron aquí con este capítulo, ¿no? Haciéndolo más creepy que los anteriores, sin duda. Izquierda. Se rompe esto. Y por acá. Cambiamos a la mano de salto. ¡Ole, qué divertido! Y adiós. No sé si habrá muerto o qué, pero oye. No tiene pinta. La tercera mano. Por acá, aunque esto me lleva para abajo otra vez. Aunque supongo que hay otra zona, ¿no? Por lo que veo. Oh. ¿Estás bien? Sí. ¿Sin dolores ni mutilaciones? Ah, me alegra mucho que estés bien. Salí del Playhouse. No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí. Oye, ¿viste aquel santuario? Catnap lo hizo para el prototipo. Verás, antes de que Catnap se volviera Catnap, supongo que hubo un accidente bastante serio. Casi se muere, pero... dicen que el prototipo salvó su vida, okay, sacrificando su propia libertad en el proceso. Para Catnap, el prototipo es un superhéroe y salvó este lugar. Entonces Catnap lo cree un dios y mata a quien se le oponga. A nosotros también, si no nos cuidamos. ¿Ese santuario te asustó? No. Si pensaste que eso era aterrador, aguanta a ver la cosa de verdad. Chale. De igual manera, ya nos acercamos al final. Ya te mandé una llave nueva. Mejor anda para la oficina de los consejeros. No es perfecto, pero debería tener energía suficiente. Si activas y conectas la energía de ese generador, creo que debería ser suficiente. Mantén los ojos abiertos con Catnap. Cada sombra y luz titilante es un escondite para él. Siempre acecha a su presa primero. Vale. Te quitará todo lo que tengas para defenderte. Y cuando estés más vulnerable, te matará. Catnap vive
vive por la casa. Buena suerte. Hablamos luego. Buena suerte. Ya hablamos. Si sobrevives, claro. Ay. Ah, vale, que tengo que ir a las oficinas, ¿no? Y solo quedaría este. ¿Qué hora es? Menos cuarto. ¿Dónde está el edificio ese? A ver. Office, al lado del Playhouse. You are here. O sea... Si Playhouse está aquí, entonces... Allí. ¿Qué hago? Lo dejo ya para el siguiente directo, que son casi las 9. Creo que a lo mejor vamos a dejarlo ya por aquí. Y ya el próximo día seguimos. La pregunta del millón. ¿Hay por aquí people? No sé, aquí no hay nadie. Pues... Mira, que seamos dos, vamos a hacerle una raid aquí al litro. Así que nada. No ha estado mal el capítulo de hoy, bastante distinto a los anteriores, como digo. Y ya esto es lo que queda, esto lo rematamos en el próximo directo, que a lo mejor irá mezclado con algún que otro juego. No sé, a lo mejor Rainbow, PUBG, GTA, no lo sé. Guild Wars, I don't know. Un espectador en serio solo he... chale. Solo hay un espectador. O sea, no hay nadie aquí. Ay, pues... nada, entonces... Sí, solo estoy yo, ahora me fijo. Pues... nada. Cambiamos aquí la cámara. Y nada, poco más comentar. Ya nos vemos en el siguiente directo. Así que nada.